Bienvenidos todos a este programa de A Voz Alzada desde la primera feria caprina y ovina desde la parroquia Ana María Campos en el municipio Miranda del estado Zulia. Vamos en este programa a llevarle las incidencias de esta feria primera que se realiza acá en el estado Zulia para que nos empapemos de todo lo que tiene que ver con el tema ovino y caprino. Por acá nos acompaña de una vez, vamos a entrar en tema y en discusión, el compañero que está a cargo de toda esta actividad que se está realizando el día de hoy. Compañero, para que se identifique con nombre y apellido a través de las cámaras de Vive Televisión y A Voz Alzada y nos explique en contexto de qué sobre esta primera feria que se está realizando el día de hoy. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Jesús Rincón. Soy el presidente de Azucrichimi y presidente de la feria, de la primera feria caprina y ovina del municipio Miranda del estado Zulia. La idea de esta feria, que más que una feria, es un compartir de productores, es un compartir de experiencias. Es la unión de muchos, de una familia bien grande como es Azucrichimi y por supuesto de un gran equipo que respalda Azucrichimi como lo es la Gobernación del Estado Zulia, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Fondesé, INIA, INSAI, la Alcaldía de Miranda, que por supuesto también ha sido protagonista en este desarrollo caprino y ovino del municipio. La idea de esta feria es el inicio de un gran desarrollo caprino y ovino del estado y de Venezuela. Estamos seguros que la unión de productores, asociaciones, entidades públicas, privadas, empresas, podemos nosotros lograr la potencia y el desarrollo caprino y ovino de nuestro estado y de nuestro país. La idea de esto, de esta feria, sencillamente es que nosotros seamos impulso, seamos trampolín a cubrir toda la demanda de nuestro municipio y de nuestro estado con proteína de calidad y a bajo precio, como lo es la leche de cabra, la carne de cordero, la carne de cabra y sus productos lácteos. No es posible que nosotros estemos actualmente con un kilo de carne bovino en 25.000 bolívares, cuando nosotros productores podemos dárselo a la comunidad a 8.000 bolívares, el kilo de carne de ovino, de caprino, un litro de leche, por supuesto, muy por debajo de los precios actuales de supermercados, abastos, etcétera. La idea de esto es que en esta gran familia, esta gran unión que hemos hecho, entidades públicas, empresas privadas, productores y asociaciones, nosotros podamos ser la oferta que esté esperando la demanda venezolana. Ser nosotros los pilares fundamentales de decir Venezuela cuenta con nosotros, Venezuela aquí estamos y somos los que te vamos a ayudar a seguir adelante. Es importante destacar sobre todo en el tema económico la variación de los precios en cuanto al rubro de carne cuando uno va a acceder directamente a este importante, a la proteína sobre todo. Ahora entiendo que esta primera feria se ejecuta luego de un congreso que se realizó hace poco tiempo acá en esta zona, ¿no? Sí, nosotros, el estado ha venido trabajando de diferentes formas, de diferentes aspectos, no solamente la práctica, sino también la enseñanza teórica a los pequeños productores, para que los productores se desarrollen en conocimiento, para que los productores apliquen nuevas tecnologías y que esta nueva tecnología, en acompañamiento de las entidades públicas, de los profesores de la Universidad del Zulia, del UTM, de profesionales privados, nosotros podamos entonces impulsar la producción de carne y de leche y sus derivados de tal magnitud que podamos ser nosotros entonces la base de una economía sustentable, sostenida y por supuesto de avanzada. Es importante, vamos a darle por acá el pase al compañero representante de la Gobernación del Estado, que también hay muchas instituciones del gobierno nacional participando. Sí. Está el Ministerio de Agricultura, está el INSAI, hay muchas en la Gobernación del Estado, Corpo Zulia. ¿Cómo es ese acompañamiento que le ha hecho nuestras instituciones a los productores? Sí, bueno, bien contentos, hermano. Esta primera feria que, bueno, que da cuenta de lo que es el esfuerzo de los hombres y mujeres del Zulia para producir alimentos de calidad que lleguen a nuestro pueblo a precios justos. Como bien lo dices, aquí estamos articulados en un solo gobierno. El presidente Nicolás Maduro, el gobernador Francisco Arias Cárdenas, el alcalde bolivariano Tiberio, acompañando a los productores, a los hombres y mujeres campesinos y campesinas que dan día a día su mayor esfuerzo para tener estos excelentes animales que ustedes están viendo, que se van a traducir en leche de excelente calidad y carne que va a llegar a nuestro pueblo. Como bien lo dices tú, durante lo que es la gestión del comandante Francisco Arias Cárdenas de cara a esta reelección que en pronto lo vamos
a lograr. Viene traducida una importante inversión que supera los 300 millones de bolívares solamente en el rubro ovino y caprino, que viene dado en financiamientos, asistencia técnica, asistencia sanitaria, gracias a la alianza que hemos establecido con el INSAI, ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra, para a través de los programas de vacunación y todo el tema de sanidad de nuestros animales. Pero no solo eso, sino también tú lo comentabas, la inversión que significa la realización y ejecución de 5 congresos ovino y caprino en nuestro estado, que ha venido a visibilizar. Estos corrales en los primeros congresos y ferias no se llenaban, lo puedes ver hoy totalmente repleto porque la gente cree en este rubro, cree en el país, cree en el Estado y cree en sus líderes, por supuesto. La revolución bolivariana viene a dar ese esfuerzo, ese impulso a lo que es el sector productivo para hacer la instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Francisco Arias Cárdenas. La construcción de una economía post-petrolera, uno de los ejes fundamentales de lo que fue la escogencia de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, parte importante de esa construcción de esa economía postpetrolera es generar derivados de la leche y la carne de los ovinos y caprinos que podamos exportar, como nos los han indicado nuestros líderes. Perfectamente podemos exportar leche de cabra y queso y derivados de la carne a las islas del Caribe. Por ejemplo, hay pruebas que ya se han dado, un poco tímidas, de se han colocado quesos, cremas, carnes, embutidos de ovinos y caprinos del Zulia y han volado, por ejemplo, en las islas del Caribe, generando divisas que tanto necesita nuestro pueblo actualmente. Es importante destacar que hay un acompañamiento además de la Universidad del Zulia. O sea, ha habido una cobertura completa para el tema de investigación y el tema de producción, el tema económico. Y pues nosotros encantados de poder visualizar todos estos corrales full de animales. Y es importante destacar que desde el estado Zulia es muy característico ver este tipo de animales porque, bueno, se adapta a las condiciones climáticas del mismo. Y las potencialidades del Zulia, bueno, son increíbles para la producción de este tipo de animal. Por acá también tenemos acompañamiento de las mujeres que también nos van a dar ese testimonio importante de todas estas actividades que se está realizando el día de hoy acá. En nombre del gobernador y del mío propio, realmente para nosotros vemos con mucho beneplácito ver el esfuerzo que ha hecho Azopricini. Realmente los felicito. Cuando llegué te dije, me sentí gratamente impresionada porque ustedes son una muestra de que el poder popular, pequeños, medianos y grandes productores son los encargados de sacar adelante la patria grande que nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Monos, en manos del gobernador del estado Zulia, el gobernador productor de todos los zulianos, Francisco Javier Arias Cárdenas, si es posible. Cuenten con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y del Instituto que presido, para todos aquellos pequeños, medianos y grandes productores que necesiten ese impulso económico que ellos no tienen, existe el Fondeces. Hemos financiado más de 200 millones de bolívares en la gestión del comandante Arias, solamente en el rubro ovino caprino, principalmente en este municipio Miranda. Queremos seguir apostando, queremos seguir creyendo, queremos diversificar la economía, que ingresen productos de renta no petrolera a nuestras arcas para poder mejorar la calidad de todos los zulianos y por ende de todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, el Zulia es potencial productor de carne de res, pero también de carne ovina y caprina. Por acá tenemos también un compañero que es productor y vos estás ahí en esa tarea de rescatar esas razas autóctonas, razas típicas acá de la zona. ¿Cómo es ese trabajo y el acompañamiento que se te ha hecho con las instituciones del Estado? Sí, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es José Luis Navarro, soy médico veterinario, productor de caprino y ovinos y también pertenezco a la gran familia de Azucrichimi. Bueno, de más está decir que este que ustedes están viendo acá es el reflejo de la gestión bastante, digamos que buena, que ha hecho Azucrichimi como familia, porque es un equipo en el que convergen profesionales, productores, personas de muy bajos recursos, pero con mucha voluntad, con mucho ánimo, que le han, digamos, venido transmitiendo esa energía, que es lo que necesitamos en el país para que podamos, de alguna manera, ir, digamos, sacando a flote este rubro, pues. Específicamente, la cría de ovinos y caprinos en la región de Miranda ha significado, si se quiere, un bastión, ya que en otras épocas, en otras décadas del país, lo que era esta región, lo que era La Guajira y la Cañada Urdaneta, que en su momento fue el municipio que más inventario tenía en Venezuela, se fue a pique, pues. Digamos que esos modelos impuestos por importados, que no son ajustados a nuestra realidad, nos vienen imponiendo que la vaca es más eficiente, que esta raza es más eficiente,
y venimos dejando a un lado lo que para nosotros significaba el caballito de batalla, o como decimos universalmente, la vaca de los pobres, que era la cabra. O lo veías en el caso, como podemos ver en la Guajira, que a pesar de todas las vicisitudes ha seguido existiendo y todavía, bueno, sigue rindiéndole frutos a estas generaciones. Yo pertenezco humildemente al grupo técnico de Azucrichimi, donde estamos llevando a cabo de manera técnica y científica un trabajo de selección con la instauración de registros, identificación de los animales a los pequeños productores. Bueno, importante destacar investigación, apoyo técnico, apoyo económico. Acá en esta feria se está dando todo esto. A recordar que el estado Zulia es el primer productor de carne ovina y el quinto a nivel nacional, por supuesto, de carne de caprino. Nosotros vamos a identificar a Vive en este primer segmento. Al retorno, vamos a darle la palabra al Poder Popular también, que se hizo presente acá en esta feria, y continuamos desarrollando esta bonita feria desde acá, desde el municipio Miranda, en el estado Zulia. Continuamos con más de A Voz Alzada desde la parroquia Ana María Campos en el municipio Miranda del estado Zulia, llevándoles la primera feria caprina y ovina. Se está realizando en estas tierras por acá con este calor sabroso y esa música llanera de fondo. Vamos a continuar nuestra conversación con Jesús, acompañado con los compañeros del INEA, que también nos van a dar sus aportes para esta feria y cuáles son las investigaciones que ellos están haciendo desde su despacho, desde sus instituciones. Jesús, ¿quiénes están participando en esta feria y qué tipo de variedades de animales se están mostrando? Bueno, buenos días. Antes que todo, esto es una feria, como lo dije anteriormente, más que una feria, es un compartir de socios de Azucrichimi, la Asociación de Criadores de Ganado Caprino y Ovino del municipio Miranda del estado Zulia, y que, bueno, gracias al trabajo que de verdad se ha venido desarrollando, estamos a nivel nacional, ¿no? La estadística que se tomaron ayer en el cierre de las inscripciones arrojó que el 95% de los productores asistentes, así como de sus animales, son de Azucrichimi. Y el otro 5% está dividido entre ESCO y Azucriofa, que son asociaciones regionales y parroquiales. Nosotros tenemos aquí una gran variedad de ganado caprino y ovino, de verdad que muy importante para el desarrollo de carne y leche en el estado y del país. Contamos en la parte de leche en ganado caprino con los mestizos Sanen, los mestizos Tongenburg, los mestizos alpinos, tenemos mestizos canarios. En la parte de carne también tenemos mestizos Boer. Por la parte ovina manejamos lo que es Santa Inés, manejamos West African, manejamos el persa, entre otras razas combinadas que de verdad han dado la talla en el trópico zuliano, que para todo es evidente que tenemos un clima bastante alto. Y bueno, la idea es buscar un animal funcional, adaptado y que por supuesto produzca carne y leche de calidad. ¿Todas esas variedades de animales se adaptan tranquilamente al estado Zulia? Sí, por eso te hablo de mestizo, ¿no? Porque se ha trabajado en Venezuela animales puros, la raza Sanen alpino, por ejemplo, pero sin embargo por las condiciones tropicales, por el clima, la humedad que encontramos en el estado, es necesario adaptarla con otros cruces como es la criolla, el canario, entre otras razas que son más rústicas, ¿no? Para buscar un animal más funcional y que de verdad nos dé buenos rendimientos en canal y en leche. Una vez que ya se produce, o sea, el animal está grande, ¿cómo es el proceso para la distribución? ¿Dónde se pone el producto finalmente? Ok, ahorita estamos en desarrollo. De hecho, la primera feria en la cual nos encontramos es el inicio a un gran desarrollo a nivel regional. La idea es hacer un sistema. Este es el ensayo de un sistema que hicimos y que ha funcionado y que gracias a Dios ha sido exitoso entre productores, asociaciones, entidades públicas como son los amigos de línea que nos han apoyado muchísimo, la Gobernación de Estado Zulia, la Alcaldía de Miranda, INSAI, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, empresas privadas y bueno, entre otros profesionales de la academia, que de verdad estamos todos unidos apostando a poder desarrollar un sistema que logre abarcar toda la demanda del municipio y del estado.
La idea es esa, que la asociación produzca la cantidad de leche y carne necesaria para cubrir toda la demanda. Seamos nosotros la oferta que podamos darle nosotros a nuestro estado y que nuestro estado pueda beneficiarse de carne y leche de calidad. Excelente. Vamos a darle también la participación a los compañeros de línea. Ponete por aquí, vamos a hacer un espacio ahí. Echate para acá. Para que nos habléis de esa contribución que está haciendo línea, en primera instancia, a esta feria. ¿Y cómo ha estado desarrollando alimentos alternativos para los animales caprinos y ovinos? Y que es muy importante porque decía Jesús que es tratar de rescatar la raza e impulsar la producción de carne. Porque en términos de costo, un kilo de carne caprina o ovino salen 8.000 bolívares, en diferencia de la carne de res, que es 25.000, casi la están vendiendo normalmente. Entonces, ¿cuál es la contribución de línea? Pues en ese sentido de poder contribuir a allí y bueno, a participar en la feria. Bueno, ante que todo, buenos días. Sí, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Línea Zulia, tiene como unos lineamientos emanados directamente a nivel nacional y después a nivel regional, lo que es la producción y la alternatividad de la alimentación, una de las cosas más importantes que hay para poder lograr cualquier sistema productivo. Dentro del INEA Zulia hemos desarrollado a través de plantas producidas aquí mismo, autóctonas, tropicales de la zona, conseguir alimentación alternativa a base de, ustedes algunos la conocen, la árnica, que es la misma titonia, la morera, la moringa, el pasto Cuba 22, que son pastos tropicalizados, aparte de algunas variedades hasta silvestres que se encuentran, que se llaman enredadera, merremia, entre otras, ¿no? Y hemos comenzado a trabajar y a estudiar lo que es el porcentaje y el contenido alimenticio y proteico. Aquí traemos ya unas muestras identificadas. Esto por lo menos es la mezcla entre pasto Cuba 22 y titonia, el cual tiene un contenido de proteína de 18%, ¿verdad? Alto contenido de digestibilidad y ahí están las dos bases. Ya esto ya lo tenemos analizado, lo tenemos estudiado ya como suplementación alimenticia y contenido alimenticio para bovinos, ovinos, caprinos, específicamente todas las razas. ¿Por qué el línea está apoyando lo que es la producción ovina y caprina? Primero porque este animal son animales muy nobles, adaptados a nuestras condiciones, adaptados a nuestra zona. Con un buen manejo se puede lograr alta producción de leche y de carne, ¿no? Y, como tú bien nos decías, para abaratar los costos y llegar más para satisfacer las necesidades de nuestra población que en este momento los estamos necesitando de gran manera. Ahora, más allá de ese trabajo de investigación, ¿cuál es el sentido de pertenencia que tienen los trabajadores de línea en el contribuir con el desarrollo económico? Porque de alguna manera se está contribuyendo con el desarrollo económico del país al buscar alimentos alternativos y no depender específicamente de uno solo. Sí, dentro del instituto nosotros tenemos varias unidades de producción, específicamente de la institución, y en ese trabajo que estamos haciendo, como dices tú, de sentido de pertenencia, estamos desarrollando nuestros propios animales, ahí, ¿no? Y haciéndolos como una especie de vitrina, mostrándolos para la institución, para que vean que sí se puede producir a través de este tipo de cosas. El instituto, el INEA Zulia, tiene como patrimonio y como poder resguardar una raza que es muy importante de bovinos, que es el ganado criollo limonero. Ya a este ganado se le está dando este tipo de alimentación. Entonces, ya nosotros estamos comprometidos directamente con todo lo que es la producción agrícola y pecuaria en el campo venezolano y en el campo zuliano. Aquí puedo ver en la descripción gráfica que en el cuadro este que tiene el tríptico dice harina de moringa, harina de morera, harina de titonia, Cuba 22, que son lo que has mencionado. Correcto. Sal común, que es la sal que utilizamos, me imagino. Correcto. Melaza. Melaza, y la melaza se puede hacer de productos a base de caña de azúcar, o estamos intentando ahorita de guayaba aquí en el estado, de auyama, ya decir, productos que se producen aquí, pues. Bueno, no son importados ni nada por el estilo, sino aquí mismo se producen. ¿Cuáles son los beneficios entonces de estos alimentos para el ganado? Bueno, primero que lo produces aquí directamente en la zona, ¿no? Toda la base para hacer una alimentación, para poder producir, es la parte de la alimentación. Creo que es el 70-80%, aparte de la genética,
toda la parte de lo que es el manejo. Y con esta alimentación que hemos ya comprobado científicamente, se le va a garantizar todo lo que es, poder producir carne y más leche. Pues. Esa es la idea. Ahora, a este tipo de pasto y este tipo de investigaciones, ¿ya se les ha explicado a los productores a través de talleres? ¿Cómo ha sido ese proceso? Estamos en eso, y una de las tareas de venir y estar y participar aquí en la feria es eso, ¿no? La parte de la divulgación. Aquí está el coordinador de atención al ciudadano. Él tiene una labor muy importante y la idea es difundirlo, ¿no? Diseminarlo, difundirlo completamente. Vamos a darle entonces la participación al compañero acá. ¿Cuál es ese trabajo entonces que debe hacer el INEA en la divulgación, primero de estas investigaciones tan importantes para el productor? Sí, correcto. Nosotros venimos haciendo en el departamento al que yo hago vida, en la divulgación de todo lo que nosotros estamos realizando, con talleres, intercambio de saberes, llegamos a escuelas, a instituciones, en jornadas, bueno, en ferias, para dar a conocer todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Es importante destacar la institución, la revolución, yendo al campo, yendo a la escuela, yendo a la calle, divulgando todo lo que se está haciendo, porque es importante, y acabar con el burocratismo, quedarse sentado en una oficina, esperar que el productor llegue. No, nosotros vamos a la calle a explicar, a divulgar, a que la gente sepa todo el trabajo que se está realizando. Nosotros vamos a despedir este segundo segmento desde esta primera feria de caprinos y ovinos en el municipio Miranda del Estado Zulia, y continuamos con más porque vamos a seguir haciendo un recorrido por todo lo que se está mostrando acá en esta feria. Identificamos a Vives y regresamos con más de A Voz Alzada. Nosotros haciendo un recorrido por esta primera feria que se está realizando acá en el municipio Miranda del Estado Zulia, nos encontramos en el stand con los compañeros de Corpo Zulia, una institución muy importante y que contribuye en mucho nivel con el desarrollo del Estado Zulia. Manuel, explícame cuál es el trabajo que hace Corpo Zulia en esta feria, y cuál es ese acompañamiento que le está haciendo al productor. Bueno, buenos días, la gente que nos ve por las cámaras. La verdad que Corpo Zulia, en representación de ella, estamos nosotros como Gerencia de Desarrollo Agrícola. Nos sentimos orgullosos, pues, de participar en esta primera feria caprino-ovina en honor al doctor Jesús Chucho Rivero. Corpo Zulia viene desarrollando desde su historia un trabajo importante en el área de ovinos y caprinos. Nosotros podemos hablar de los antecedentes nuestros, que fue en uno de los tres centros de recría que teníamos en el país, como fue la finca Altamira, donde teníamos un centro de recría de ovino y caprino con razas importadas, que gran parte de esos genes se encuentran acá en la feria, distribuidos en los animales que hoy tenemos acá. Nosotros como Corpo Zulia, como ente planificador de desarrollo del Estado, estamos abocados a apoyar al pequeño y mediano productor desde sus inicios, que es parte de lo que venimos a hacer hoy acá. Nosotros como institución vamos a realizar una caracterización de los productores. ¿En qué consiste esta caracterización? Acá, como pueden ver, tenemos un instrumento que diseñamos en la corporación, de manera que este instrumento nos va a permitir a los técnicos visitar productor por productor en cada unidad de producción y poder levantar qué información tienen ellos aquí, en qué sentido, cuántos animales tienen, en qué categorías de crecimiento se encuentran, qué tipo de corrales tienen, si tienen agua, si tienen electricidad, si tienen forraje, si tienen división de potrero. O sea, todo queda levantado de qué manera que a través del instrumento, a través de la sala situacional, para manejar estas estadísticas que fue creada en Corpo Zulia con apoyo de la Gobernación del Estado Zulia, podamos nosotros manejar esas estadísticas que lamentablemente hasta el sol de hoy no las tenemos. Entonces esas estadísticas nos van a permitir hacer las proyecciones de cuántos en verdad animales tenemos en el estado, de qué producción podemos obtener, de qué deficiencias tenemos en cuanto al agua, que es lo más importante que nos aboca acá, por lo menos en el caso específico del municipio Miranda, como podemos hablar de la parroquia Faría, que es donde más concentración de animales tenemos,
y la mayoría de los productores no tienen este preciado líquido. Entonces tenemos, con estos instrumentos nosotros vamos a poder hacer las proyecciones de qué tenemos, hacia dónde vamos y qué necesitamos. Entonces por eso es lo importante. Adicionalmente a eso, estamos en este día de hoy, en estos 3 días de feria, asesorando técnicamente a los productores. Los productores podrán acercarse al stand de Corpo Zulia cualquier duda que tengan en cuanto al área de manejo, producción, genética, alimentación, nutrición de los animales. Nosotros podemos apoyarlos y vamos a estarles llenando el instrumento a cada uno de esos productores para ir adelantando el trabajo que luego vamos en conjunto con los de las demás instituciones y las asociaciones que hacen vida acá en Miranda, como Asocrichimi, Asocriofa, la misma gente de la Repla de Productores de Miranda, Libres y Asociados, podemos apoyarlos en este sentido. Y más allá, y también parte de la caracterización que ustedes han realizado con este formulario, también está parte del acompañamiento económico, ¿no? Hacerle financiamiento. Exactamente, tú lo has dicho, que es como el punto final de todo este trabajo. Este trabajo nos va a llevar a saber qué realmente necesita el productor, cuál es su plan de inversión, porque lamentablemente los productores a veces son encasillados en montos que dan las instituciones que no cubren en verdad sus necesidades. Entonces, este instrumento nos va a permitir saber cuál es la inversión que necesita cada productor, porque cada uno es un caso y cada uno tiene una realidad distinta. Entonces, a través de esto nosotros podemos diseñarles su plan de inversión y apalancarlos, llevarlos hasta la banca. Con el aval de la corporación, el aval de las instituciones que nos acompañen, ellos van a tener ese apoyo hasta que logren su financiamiento y podamos avanzar en el área de producción y productividad de estos animales, que podemos cubrir la producción de leche y carne que necesitamos en el estado. Excelente, bueno, aquí tienen parte de todo el trabajo que está haciendo también Corpo Zulia, contribuyendo, colaborando con los productores. Nosotros vamos a despedir este segmento y vamos a trasladarnos para seguir recogiendo impresiones de esta primera feria de caprino y ovino que se realiza acá en el municipio de Miranda. Vamos a seguir buscando por allí información precisa, información que a usted le interesa desde allá de su casa, y para que continúen con la sintonía de Vive. Para cerrar el mensaje que quiero decir, los ovinos y caprinos son los rumiantes más productivos que tenemos en esta única y contaminada nave espacial. Así es. Bien, nosotros vamos a seguir averiguando, como les dije, recogiendo impresiones, y continuamos con más de A Voz Alzada. Seguimos llevándole las incidencias de este A Voz Alzada desde la primera feria caprina y ovina, desde la parroquia Ana María Campos del municipio Miranda en el estado Zulia. Por acá nos encontramos con Raimundo Fuenmayor, que es uno de los organizadores y quienes nos ha prestado el apoyo para que nosotros estemos llevándoles todo lo que sucede en esta feria. Raimundo, nos encontramos en un stand donde hay derivados de la leche de cabra. Correcto. Bueno, primero que nada, buenos días Venezuela y al público. Estamos, como dice el compañero, en la primera feria caprino ovino del municipio Miranda del estado Zulia, en homenaje al profesor Jesús Chucho Rivero. Y como toda producción animal tiene sus derivados, aquí tenemos entonces la muestra más realzante de lo que viene a ser parte de la gastronomía que podemos utilizar de los caprinos y ovinos, como es arequipes, dulce de leche, dulcitos de leche, jabón, polvorosas, ponquecitos con leche de cabra, helados con leche de cabra y unos suculentos batidos que nos va a preparar la amiga, que son en base a chocolate y leche de cabra y sirope, muy buenos también y muy nutritivos. La leche de cabra tiene unas ventajas enormes, ya que no produce alergias en los niños que tienen dificultad con las bebidas lácteas, con la lactosa de la leche de vacas, ¿no? Y esto es importante cuando nosotros hablamos de estos productos, porque necesariamente no solo son adecuados para este tipo de personas que tienen problemas con la lactosa, sino que además la leche de cabra es mucho más, tiene más vitaminas, es más... Sí, tiene menos grasa o menos grasa dañina, porque la grasa que ella tiene por su misma molécula de grasa, que es menor, de menor tamaño a la de vaca, es digerible y no se absorbe dentro del organismo. Bueno, aquí mucha variedad en lo que es la dulcería. Esto es dulcería criolla, bien, bien suculenta realmente,
Y además, bueno, hay otras prácticas que por el tipo de evento que estamos haciendo no se pueden hacer, pero hacemos quesillos, hacemos tortas, se hacen helados más elaborados y dulces más elaborados. Y bueno, es infinidad las posibilidades de los subproductos con la leche de cabra. Ahora son diferencias bastante pronunciadas en cuanto a la vaca y la cabra, el ovino, ¿no? Primero por las diferencias de la leche que dijiste, menos grasa dañina, el jabón, por ejemplo, que se hace también de manera artesanal, pero queda de muy bien elaborado. Y bueno, y es rescatar un poco la producción de esos animales acá en la zona, ¿no? Correcto, sí. Fíjate, una de las grandes oportunidades que tiene este rubro en caprinos y ovinos es que son mucho más productivos a nivel económico que trabajar con bovinos. Esto es un punto de inicio que nos puede dar el desarrollo de la economía local. Pero adicionalmente apoya a la soberanía alimenticia. Esto es un programa que debe ser más apoyado por el gobierno, porque además es un conocimiento que tiene el colectivo ya adquirido por la tradición que se tiene, por lo menos en los tres estados mayores productores, que son Zulia, Falcón y Lara. Y bueno, y que nos permite realmente darle al pequeño productor, al campesino, la proteína animal que tanto requerimos y que no les está llegando si no es por este propio medio. Y adicionalmente, toda esta gama de productos que pueden ser comercializados posteriormente. Bueno, nosotros estamos encantados acá, viendo todos los subproductos que de la leche de cabra se derivan: arequipe, dulce de leche, arequipe light, también hay arequipe light, el jabón. Usted también, ¿cómo se siente el participar? Él quiere decir algo. Decime. ¿Me puede dar uno? ¿Quieres uno de estos? Un arequipe de chocolate. Pero lo tenéis que probar. A ver, coge la cucharita, ve. ¿Qué tal es? Pruébalo. Vamos a verle la cara. Está bueno. Está rico. Díselo a ellos, ve. Ahí, ve a la cámara, mira. Aquí, mira. Pruébalo. Pruébalo tú, pues. Ahí está, él encantado de probar su chocolate. Usted, como padre de familia, ¿cómo se siente de participar en esta feria y, bueno, los productos que está acá ofertando? Bueno, es un orgullo para mí estar hoy en la primera mega feria del municipio Miranda, la parroquia Ana María Campo, donde hay unos ejemplares, pero bellísimos, dándole auge al ganado caprino, que es uno de los futuros aquí en Venezuela, ya que debido a los veranos, por los cambios climáticos y todo, estos animales son muy resistentes al calor, a altas temperaturas, y muy buenos productores de leche. Y la leche, por ser excelente para los niños, le hago un llamado a las madres que le den leche cabra a sus hijos sin ningún temor. Mis hijos han sido criados con leche cabra desde pequeñitos. Bueno, lamentablemente no los tengo aquí al lado, pero tienen una altura de 14 años y miden unos 78 centímetros de alto, fuerte, sano, muy robusto. Les aconsejo que consuman la leche cabra sin temor alguno, porque sus grasas no son dañinas al organismo, tiene mucha proteína, tiene muchas vitaminas, y es muy sana, una leche muy saludable. Bueno, agradecemos la participación del amigo acá, que con aquel orgullo dice que la leche de cabra es buena. Nosotros vamos a despedir este tercer segmento desde la Feria de Caprinos y Ovinos del municipio Miranda en el estado Zulia. Continuamos con más de A Voz Alzada. Cuarto segmento, A Voz Alzada, desde la primera feria de ovinos y caprinos desde el municipio Miranda del estado Zulia. Nosotros nos encontramos acá en pleno corral. Aquí están viendo los animales que están siendo parte de esta exposición, esta feria que se está realizando, esperando todas las muestras y los recorridos que hemos hecho
por todo este espacio donde se ha dispuesto para la elaboración y la muestra pues, de estos animales. Freddy, compañero de ASECRIOFA, también una asociación de criaderos de ovinos y caprinos de acá mismo del municipio de Miranda, de la zona de Quisiro. ¿Cómo te sentís al participar en esta feria? Bueno, hermano, no, muy contento, ya que nos hemos convergido aquí todos los productores del municipio, de todas las parroquias, compañeros foráneos, apoyando a una sola voz, que es el rubro de ovinos y caprinos, para darle un impulso aún mayor a nivel nacional y que nos vean a nosotros como una fortaleza regional aquí en el Zulia, que lo somos. Lástima que ahorita es que estamos ya realzando nuevamente bajo las tres asociaciones que persisten aquí en la región zuliana. Ya convergimos a trabajar juntos todos en pro de los productores y tratar de emancipar un poquito más el rubro. Pues. ¿Hay un compromiso del productor en rescatar y mantener la producción de ovino y caprino? Sí, no, sí, toda la vida. Solo que habemos compañeros que en las asociaciones tenemos que hacer el trabajo nosotros, que es incentivar a ellos a mejorar cada día más por este rubro y en compañía de toda la gente del gobierno que ahorita están bastante, como te dijera, apoyando este pequeño rumiante. Pues. Criofa, ¿cómo? ASECRIOFA, ¿cómo? Una red de ovinos y caprinos creada en el 2006 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ellos, en el programa, era de transferencia tecnológica con los conocimientos de los productores de la región. Hicieron esa fusión para realizar un proyecto de transferencia tecnológica para que el productor vea que con la tecnología y sus conocimientos podemos llegar a mejores niveles de producción. Bueno, nosotros estamos encantados aquí desde que comenzamos a grabar porque hemos visto el compromiso, el apoyo técnico, el apoyo económico de las instituciones del Estado, que realmente es lo que se quiere, es lo que se busca, darle el apoyo directo al productor para que mantenga su nivel de trabajo, para que mantenga su nivel de esfuerzo en la producción de estos animales. Neomar, vos sois productor de Mecocal. ¿Cómo es ese trabajo comprometido? ¿Cómo te sentís vos trabajando con estos animales? Bueno, de verdad siento un compromiso bastante amplio. Estoy comprometido de frente con el proyecto. Estamos tratando de realzar el rubro, ya que estaba un poco apagado, pero gracias al impulso y al fusionamiento, si se podría decir, de entre ASECRIOFA, ASECRIMI y ESCO, hemos tratado de ir realzando los valores del rubro, pues. Estamos sumamente agradecidos con ustedes, con Vive TV, por el apoyo incondicional. Muchas gracias por ese apoyo, en verdad. Estamos invitando también a todo aquel productor o que quiere iniciarse en este rubro, que estaba todavía un poco indeciso en arrancar con el rubro. De verdad es bastante viable, es bastante gratificante. Se siente al llegar a cierta etapa como productor y ir viendo los logros que se han ido alcanzando, ya uno va sintiendo ese orgullo y eso se va creciendo. Ya se convierte en orgullo prácticamente que familiar. Esto, y gracias a ustedes por este impulso, nos ayuda a seguir creciendo. Bueno, nosotros comprometidos y encantados, porque ese es parte del trabajo que nosotros venimos realizando de hormiguita, con los productores, con los campesinos, con los consejos comunales, porque es el trabajo y es el papel de Vive en este proceso de transformación de esta revolución bolivariana. ¿Está realmente el Zulia dispuesto a hacer una potencia en la producción de ovinos y caprinos? Bueno, si no somos potencia, estamos ya cerquitica. A nivel nacional somos creo que los primeros en cuanto en ovino y los segundos en caprino, detrás de Lara y por delante de Falcón, que son unos estados netamente que son potencia en cuanto a este rubro, ya debido a su ecosistema, a su tipo de suelo, de clima semiárido. Pero yéndonos de tú a tú, si no estamos a la par con Lara, estamos muy cerca de ello.
Y eso es un avance bastante importante porque ahí se ve y se evidencia el trabajo que ustedes han venido haciendo como productores. Raimundo, ¿qué le toca a estas asociaciones que ustedes conforman para seguir trabajando en conjunto y buscar un objetivo común? Sí, fíjate, esto, gracias a Dios, es el esfuerzo mancomunado de estas tres asociaciones que hacemos vida en el estado Zulia, el equipo zuliano para la cría de caprinos y ovinos, Asocrichimi, que es la asociación de criadores de chivo del estado del municipio Miranda, y Asocriofa, que es la asociación de criadores de cabras y ovejas de la parroquia Faría, aquí mismo en el municipio Miranda. Y bueno, para muestra un botón, estos tremendos ejemplares, razas mestiza Santa Inés, un mestizaje criado para carne, y que cuando nosotros hacemos todo el trabajo numérico, estadístico, podemos decir que estamos por encima del rubro bovino de carne de res en un 50 a 65% por encima del rendimiento. Esto hace que esto sea una prioridad a su cría, hace que sea un rubro potencia para la soberanía y las políticas de soberanía alimenticia del país y adicionalmente para el desarrollo de la economía local, de la economía rural, lo cual nos ayudaría a evitar mucho el éxodo de nuestras campesinos hacia las ciudades y aumentando el desarrollo del campesino en su propia localidad. ¿Qué debemos hacer? Seguir capacitando a nuestros productores, seguir trabajando en el mejoramiento genético, la selección de animal y el mejor utilizamiento de los recursos hídricos y de pastoreo y hacer un mejor uso del medio ambiente para también tener estos animales que resisten lo que llamamos sistemas silvopastoriles, un mejor rendimiento en su crecimiento y su desarrollo como especie. ¿En qué momento, o sea, cómo nos damos cuenta, quienes no conocemos la materia, cuando un ejemplar ya está listo para, por lo menos para el consumo, así que este es para carne, por ejemplo? Voy a hacer una pauta primero porque también quiero agradecer que se me quedó por fuera a la Asociación de Ganaderos de la Costa Nororiental del Lago, que sucesivamente nos ha prestado sus instalaciones para la realización de estos eventos, al amigo César Reyes, al amigo Larry Fernández. Bueno, lo que tú decías, nosotros cuando trabajamos con estos animales para padrotes o vientres, tienen sus tiempos, ¿no?, de proceso y de crecimiento, pero cuando estamos trabajando para animales cárnicos o animales de leche, nosotros tenemos ya establecido pues un canon, un perfil del animal que nos permite conocer cuándo podemos sacarlo a mercado como carne. Y bueno, y de ahí viene una cantidad de procedimientos en su desposte que lo hacen suculentos, unos platos gourmet posteriores y unas carnes de primera calidad con unas potencialidades vitamínicas y proteínicas mayores que la de res. Excelente. Decía Anton Makarenko en su libro de Experiencias y Enseñanzas que si no se logra, si la colectividad no tiene un objetivo planteado, no podrá encontrar el procedimiento para organizarla. Pero ustedes han sobrepasado esa vicisitud y se han organizado en pro del trabajo colectivo, porque es importante trabajar en colectivo para lograr objetivos comunes. Nosotros vamos a despedir este bonito A Voz Alzada desde la primera feria de caprinos y ovinos en el municipio Miranda. Les llevamos incidencias de todo lo que acá está sucediendo, del acompañamiento técnico, del acompañamiento en el área de investigación y de todas las instituciones del Estado bolivariano, del Estado revolucionario, que han venido dando apoyo a todos estos productores que se han comprometido a contribuir para el desarrollo económico del país. Despedimos con imágenes de esta feria, invitándoles a que continúen con la programación de Vive, el canal del Poder Popular.